Buenas noches, mis amigos, bienvenidos a una nueva edición, otro programa de La Otra Realidad. Aquí tu amigo Andrew Álvarez, como los jueves y los viernes, dependiendo qué, pero bueno, hoy jueves nuevamente con La Otra Realidad, programa de corte ecléptico. Recuerda que esto es una aventura a través de la conciencia humana. Gracias por estar con nosotros una vez más acá, conectándose. Compartan esta publicación, esta comunicación. Compartan, obviamente, este enlace con quienes ustedes crean que puedan, pues, de alguna forma o manera, pues, sacarle provecho a los datos, a la información, a los asuntos que discutimos aquí en La Otra Realidad. Recuerden que dentro de un rato estará con nosotros vía telefónica el ingeniero Orlando Pla, compartiendo conmigo el análisis de un sinnúmero, ¿no?, de noticias que están aconteciendo en el mundo y, como siempre, viendo más allá de lo aparente. Recuerde que este programa, pues, es una premisa a muchas cosas y tratamos de alinear qué es lo que posiblemente esté en movimiento antes de que llegue a nosotros. Recuerde que el futuro es un movimiento continuo hacia el pasado, ¿no? El presente es meramente un instante. Esto es el presente y ya pasó. Así que, entendiendo eso, ¿no?, digamos nosotros, en ese punto de vista abstracto, pues tal vez podamos acá encajar dentro del análisis de los asuntos interesantes que tenemos para ustedes. Pues bien, vamos a entrar en materia rápidamente. Hay una serie de temas que quisiera discutir hoy y que quiero plantear por aquí rapidito con ustedes. Ah, pero antes de empezar a hablar de eso, conmigo esta noche, por fin, Caridad, por fin, mi productora Denise Bay. Denise, ahí está Denise. Saludos, amigos. Bienvenidos todos. Claro que sí, mucha gente me pregunta, inclusive alguna gente me pregunta, ¿dónde está Denise? ¿Qué pasa con Denise? Mientras hay otro despistado que me pregunta, ¿y por qué, productora? ¿Qué producción hay en esto que usted hace ahí? Bueno, hay muchas cosas que hay que hacer. Esto no es tan simple como meramente prender el teléfono y tirar por ahí para abajo lo que usted le dé la gana, como tantos hacen por ahí diciendo cosas. Los neófitos. Ah, bueno, hay gente que dice cosas bárbaras. Pero bueno, eso se trata de entretenimiento y que la gente se desahogue alegadamente. Usted sabe que Facebook, por lo que le interesa, es el dinero, la producción, obviamente, de mayor capital y muy poco realmente la calidad de vida y la educación de quienes utilizan este medio. Pero nosotros, pues, aportamos algo desde nuestro punto de vista. Bueno, vamos a hablar de una serie de cosas que son interesantes, lo que está pasando en el mundo, y un comentario que añado a toda esta situación. Precisamente
los Estados Unidos han liberado, ¿no?, una interesante lista de personas que ellos asumen, ¿no?, según los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y sus servicios de seguridad, que son enemigos del Estado, enemigos de los Estados Unidos. Hay una lista de personas que incluyen desde clérigos musulmanes hasta industriales asiáticos y personas que alegadamente pues están inmiscuidas, ¿no?, en contra, ¿no?, de los Estados Unidos y que podrían ser un peligro grande para la nación si se pudiese exponer cosas, digamos, asuntos neurálgicos o de importancia de los Estados Unidos. De eso vamos a hablar más adelante. Eso es un tema interesante y que definitivamente pues siempre, de alguna forma o manera, se habla sobre este asunto tras bastidores. Recuerde usted que después del 9-11, muy poco realmente se hablaba de terrorismo, antes mejor dicho, antes del 9-11 muy poco se hablaba de terrorismo en la prensa. Sí había actividad en los años 70 y 60 con los secuestros de aviones, inclusive aquí en Puerto Rico, aviones que venían hacia Puerto Rico, de Puerto Rico hacia Estados Unidos, eran secuestrados a Cuba en la década de los años 60 y 70, si hacemos memoria. Y muchos más, otros eran llevados, ¿no?, a diferentes territorios de África y eran secuestrados por simpatizantes de los movimientos palestinos de liberación. Así que hemos tenido, ¿no?, diferentes etapas y ciclos del terrorismo internacional, pero antes del 9-11 del 2001, pues no era algo que acaparaba tal vez la atención de los medios para que las personas estuviesen al tanto de quién podría ser un potencial terrorista. En la década de los años 50 sí se perseguía, ¿no?, bajo toda esta cuestión de mercantismo y toda esta situación de aquel entonces, donde cualquier persona que fuera sospechosa era señalada como comunista en los Estados Unidos y había una represión grandísima contra cualquier liberal o cualquier persona de izquierda en los Estados Unidos. Inclusive Oppenheimer, ¿no?, el director del programa Manhattan, del desarrollo de la bomba nuclear, sufrió esta persecución por el mismo Estado, por la misma nación a la que obviamente él brindó sus servicios para el desarrollo de la arma final, o de la llamada bomba nuclear. Dicho eso, pues bueno, importante señalar, hay otros asuntos que yo creo que tenemos que darle cabeza a lo que está pasando aquí y en el mundo, porque yo recuerdo, se me iba a pasar, pero bueno, vamos a decirlo aquí, ya que esto, como usted sabe, es acá ad libitum, acá yo digo cosas que fluyen y me vienen. Yo recuerdo que cuando uno era más joven, en los años 60, 70, inclusive los 80, antes de comenzar este siglo con la cuestión de los ataques y la guerra terrorista, uno encontraba aquellos bocetos y aquellos anuncios que daba el FBI en los correos aquí en Puerto Rico. Usted veía los más buscados, most wanted. Usted tenía los most wanted, pues tenía un sinnúmero de gente que eran buscados, ¿no?, por el FBI, etcétera. Luego de eso, usted encontraba inclusive a Osama Bin Laden, esos letreros, recuerdo yo, en esos anuncios que ponían allá en el correo. Yo me iba al correo central y los veía ahí, veía la foto de él y veía la foto de otros más. Y ya pues hubo un tiempo en que usted casi no veía a los criminales usuales que ponía el FBI buscando por otros tipos de crímenes. Pero bien, salido de eso, vamos a cosas importantes de lo que está pasando en la actualidad. Mientras continúa la carrera por el turismo espacial, y hoy vimos durante estos días, esta semana, pudimos notar, ¿no?, el viaje que dio la nave de la compañía Blue Origin, ¿no?, de Jeff Bezos, donde llevaron a William Shatner, si se acuerda, Captain Kidd, el famoso personaje junto con Mr. Spock de aquella serie Viaje a las Estrellas, Star Trek. Y que pues para nosotros en los años 60 aquello era lo más grande que podía existir. Y la otra serie que veíamos, los muchachitos, era Perdidos en el Espacio. Pero Star Trek era menos infantil que Perdidos en el Espacio. Y nos gustaba en aquel entonces a todos los que éramos muchachos jóvenes, adolescentes, el personaje de Mr. Spock, el Capitán Kirk y todos los demás, el Dr. McCoy, etcétera, etcétera. Pues bien, vimos esta semana como a los 90 años este señor, ¿no?, William Shatner, fue al espacio, no al espacio ulterior, sino meramente el espacio orbital bajo, una órbita baja, donde lo llevó esta cápsula de Blue Origin, y que pues dio una vueltita allá arriba, tuvo unas horas y luego regresó a Tierra. Definitivamente experimentó la ingravidez y fue pues, ¿qué diría yo?, un paso publicitario interesante dentro de esta carrera por el turismo espacial que están corriendo pues Blue Origin, SpaceX y Virgin, entre ellos. Recuerde que también está en esto Elon Musk metido con la cuestión de SpaceX y todos los demás que tienen intereses dentro del turismo espacial, inclusive los rusos.
están también bien inmiscuidos en la cuestión del turismo espacial. ¿Y por qué menciono esto? No solamente porque se haya dado ese viaje publicitario donde pues el Capitán Kirk pues fue a lo más cercano, ¿no?, del terminal de nuestra atmósfera, ¿no?, a lo más cercano que podría haber, y ya podría verse pues la Tierra, no redonda, pero sí obviamente elíptica, la elíptica de la Tierra. Es porque surgen unas declaraciones interesantísimas dentro de la monarquía británica, específicamente el príncipe Guillermo, ¿no?, el duque de Cambridge. El duque de Cambridge, que usted sabe que se casó con una plebeya y que ha tenido sin número de situaciones con la misma familia real, con la reina Isabel II y con todos los que están allí, porque es una persona pues más liberal. En eso se parece a su mamá, Lady Diana, que en paz descanse, mucho más liberal, con otras ideas y tratando de romper tal vez con esa forma estricta y megalítica que tiene la realeza británica. Y ha dado una crítica a este turismo espacial diciendo que esto no es lo que realmente se necesita y que es una pena que mentes brillantes no estén trabajando en salvar el planeta Tierra. El príncipe Guillermo indicó que hay que centrarse en el planeta Tierra, en salvar nuestro mundo. No es ver a dónde vamos a tratar de ir o encontrar algún otro lugar. Esta es nuestra nave, este es nuestro lugar de origen. Hay que salvar nuestro planeta. Y en eso, pues definitivamente, estamos todos de acuerdo, por lo menos yo estoy de acuerdo con él, muchos de ustedes también, de que hay que hacer algo por el planeta Tierra. Si no, nos vamos a quedar nosotros acá, los plebeyos, obviamente sucumbiendo ante la devastación que nos trae el cambio climático, la contaminación y muchos otros asuntos de impacto a nivel mundial. Y que pues claro, los que tengan los recursos, si es que hay algún lugar donde ir allá arriba, porque si lo que quieren es a vivir a una base espacial dando vueltas ahí en un cajón, los millonarios, o los billonarios, o los trillonarios, si lo que quieren ir es a una base subterránea allá en Marte, pues de verdad que eso no es vida. Yo creo que eso es un sentido muy pobre realmente, muy escaso de lo que debe ser la vida abierta, libre y maravillosa que el ser humano debe vivir en la naturaleza. Así que pues, muerte a la naturaleza, parece ser el llamado que dan muchos de estos que impulsan no solamente el turismo espacial, si usted lo quiere decir, pues no cogerlo con ellos, sino definitivamente todo lo que hay con la industrialización que ha habido en este planeta y la explotación de los recursos naturales. Dicho eso, pues bueno, otra cosa que me interesa y que obviamente nos preocupa muchísimo, aparte de tratar de salvar nuestro planeta y de ver qué nos depara el futuro, es lo que está ocurriendo en el Japón. Que no es nuevo, pero sí es algo que ha aumentado sus números, y son los suicidios. El Japón es uno de los países donde más gente se suicida, inclusive Corea del Sur también lo es. Específicamente en Japón, los suicidios de los niños. Durante el pasado año 2020 se registraron 415 suicidios de niños allá en Japón. Durante la cuestión, obviamente, del año duro, la pandemia, el 2020, los encierros que se dieron, etc. Pero siempre ha habido unos altos números de suicidios de jóvenes en el Japón, como también allá en Corea del Sur, que es algo bien aparentemente típico de esta cultura postindustrializada, una cultura obviamente altamente cibernética y donde hay una tradición obviamente del suicidio como un escape o como una forma honorable de abandonar la vida, si vamos a tocar obviamente el bushido y la tradición de los samuráis y de todo lo que trae la historia del Japón. Pero aún así el Japón, aún moderno y contemporáneo, hay muchas de estas ideas que permean, ¿no?, entre su población, y la depresión es uno tal vez de los males más grandes que sufre la gente en Japón y específicamente estos jóvenes. Es una noticia obviamente de impacto, difícil, porque inclusive en años pasados, yo recuerdo la pasada década, se decía que en el Japón muchos de los suicidios que se daban eran por los medicamentos. Cuando se estuvo investigando el Tamiflu, por ejemplo, para las diferentes epidemias que se dieron tanto en Japón como la pandemia del H1N1 allá en Estados Unidos y otras partes del mundo, se descubrió que el uso del Tamiflu aparentemente, según indicaban allá en Japón, aumentaba las probabilidades de suicidio de los niños, de los jóvenes en el Japón. Así que una serie de circunstancias interesantes que se, ¿cómo diría yo?, que se concatenan en este país. Y lógicamente es un país también que tiene una baja de población porque hay muy pocos nacimientos en Japón. También ha caído en esa onda de baja poblacional. Es decir, los jóvenes, al igual que en Corea del Sur, no se quieren casar.
no quieren tener hijos. O sea, es una idea que permea en muchos de estos países desarrollados, tanto en Asia como también acá en Puerto Rico, que no estamos tan desarrollados en nuestra vida, obviamente, social y nuestro sistema económico y desarrollo industrial, etcétera, etcétera, lo que usted quiera, pues no está al nivel, obviamente, del Japón y menos tampoco al nivel de Corea del Sur, pero también tenemos, como he mencionado anteriormente, una baja de nacimientos en Puerto Rico, la natalidad está en caída en muchas partes del mundo. ¿A qué se debe? Pues bueno, esto es un tema profundo, difícil, es como diría yo, multifactorial, y habría que buscar diferentes explicaciones a esto, y son muchas, muchas. Pero bueno, eso lo hablaremos en algún otro momento. Aparte de eso, también hay que señalar cómo siguen los cambios económicos en el mundo y cómo siguen cosas que están, como digo yo, cambiando el trasfondo de lo que es la economía y el entendimiento que tenemos de cómo es que se lleva la economía en el planeta. Y tiene que ver en esta ocasión, ¿no?, con los bitcoins. Usted sabe que se ha dicho que el bitcoin, pues, contamina, porque para producirlo usted necesita muchísima energía, para obviamente los ordenadores que usted utiliza para hacer la minería de bitcoin, mucha energía. Ya en por ejemplo, en China estaban usando plantas que estaban ya abandonadas para generar electricidad y energía para poder fabricar bitcoin, y en otras regiones del mundo. En Brasil se quiere hacer lo mismo, pero en Brasil en estos momentos también hay una crisis energética, y esto es interesante. Brasil puede tener las hidroeléctricas que quiera, Brasil tiene petróleo, Brasil tiene uranio, o sea, Brasil tiene también y produce inclusive combustibles con la caña energética. Es decir, ellos tienen de todo esto. Así que, ¿cuál es el problema con el Brasil? Bueno, el problema es que todo esto tiene que ver con el mercado de energía en todo el planeta y, lógicamente, el colapso de una serie de procesos y formas y maneras que luego de esta pandemia, posteriormente a que termine esta pandemia, obviamente va a ser un nuevo impacto terrible para todo el orden mundial y para lo que estamos viviendo aquí ahora y cómo nos vamos a adaptar a ese impacto de cambio radical. Puerto Rico, pues ya usted sabe, esto lo hemos discutido anteriormente muchas veces y simplemente tenemos que tener el ojo abierto y el oído en tierra para ver qué es lo que se acerca aquí con nosotros y qué pasará finalmente con Luma, con la Autoridad de Energía Eléctrica y con el plan que hay para Puerto Rico, porque por lo que vemos desde la Junta, obviamente, de control fiscal y todos los que están a cargo de esto, y la jueza Swain y todos los que están decidiendo sobre nosotros y el Congreso de los Estados Unidos, los planes no son para que el puertorriqueño pueda tener una mejor vida. Los planes son para que los puertorriqueños tengamos el peor momento en nuestras vidas y que muchos de nosotros, los que podamos o los que puedan, abandonen el país y traten de buscar, obviamente, refugio en las ayudas sociales o en los trabajos que se puedan ofrecer en el territorio de los Estados Unidos, allá en algunos de los 50 estados. Y esto hay que pensarlo profundamente porque definitivamente las condiciones de vida en Puerto Rico se están haciendo muy difíciles, muy caras, se ha triplicado todo y las cosas siguen, obviamente, no solamente aumentando de precios, sino cada día hay menos calidad y menos servicios. Desde servicios médicos, cada día tenemos menos médicos especialistas en la isla, cada día tenemos menos personas capacitadas para cierto tipo de operaciones que puedan ser más sofisticadas o más complejas. Así que hay poca gente realmente y personal preparado y educado para poder resolver muchos de los asuntos que son de primer orden en la isla de Puerto Rico, y es la realidad. La fuga de cerebros continúa, llevamos 2 décadas perdiendo obviamente las mejores mentes del país, se van para Europa, se van para la mayoría para Estados Unidos, buscando mejor calidad de vida que la que tenemos aquí en la isla, y esto sigue empeorando y todos lo sabemos. Esto no es un secreto a vos, esto no es que nadie lo sepa, esto está ahí, y lo estamos viviendo todos nosotros. Dicho esa cuestión, obviamente, de Puerto Rico, lo que quiero decir con esto es que en estos momentos el país líder en la producción de Bitcoin es los Estados Unidos. Ya no es China. De hecho, China, con todo lo que ha habido con el gobierno chino y con la censura que ha habido al Bitcoin y todo lo que ellos han activado para poder sacar de China la producción de Bitcoin y anular, ¿no?, esta moneda dentro de su territorio, de la influencia económica del marco de China, su industrialización y su economía como tal, ha bajado un 0%. No hay producción de Bitcoin en estos momentos en China, está en el 0%. ¿La producción dónde ha llegado? Bueno, Estados Unidos, que estaba cerca más o menos un 16%, un 18%, y ahora Estados Unidos produce el 35,4% de los Bitcoins del planeta. ¿Lo sabía usted? Asimismo, el 35,4% de los bitcoins del planeta. Luego de Estados Unidos, obviamente, pues lo sigue Kazajistán,
que es el otro país que más Bitcoin produce, con un 18,1% de los Bitcoin que se hacen en el planeta, luego de esto Rusia con 11%, y luego, pues por ahí siguen otros países más que se han ido diversificando, ¿no?, la producción de esta moneda, obviamente, críptica. Y esto pues nos tiene que poner a pensar nuevamente cuál es el futuro del Bitcoin, si es que hay realmente un futuro, qué relaciones pueden haber con los Bitcoin y los paraísos fiscales, con los offshore, ya que hemos visto que en muchos casos, por ejemplo, de espías y de personas que piden rescate, incluso, ¿no?, cualquier tipo de hacker que pide algún pago para liberar, ¿no?, y quitar tal vez algún virus o algo que haya inmiscuido un caballo de Troya en cualquier industria o en cualquier sistema en particular, lo que piden es que se les paguen Bitcoin. Lo hemos visto. Piden que se les paguen Bitcoin. Desde espías, hackers, mafiosos, todo tipo de personas pidiendo que se paguen Bitcoin, porque obviamente usted no los puede rastrear. Lógicamente, el gobierno está fuera, esto está fuera del alcance del gobierno y de cualquier otra cosa que podamos utilizar para tratar, ¿no?, de controlar estas monedas, desde su valor hasta tratar de controlar quiénes las tienen, cómo las adquieren y cómo las van a cambiar nuevamente acá en el mundo del consumo. Interesante por demás ese asunto. Por otro lado, algo importante también que tiene que impactar tanto la geopolítica como la cuestión económica a nivel mundial es la activación en los próximos días del gasoducto Nord Stream 2. Usted sabe que esto ha traído problemas entre Estados Unidos y Rusia de todas clases, problemas entre la Unión Europea y los Estados Unidos, especialmente con Alemania, que durante la administración de Trump, pues esto fue uno de los puntos clave de discusión y del cisma que había obviamente entre Angela Merkel y el expresidente Donald Trump, y que los servicios de inteligencia han dicho que esta es la forma en que Rusia va a poder controlar a Europa. Es decir, ya que el gas viene desde Rusia hasta Alemania y de Alemania se distribuye a otros países de la región de la Unión Europea, recuerde que Alemania realmente es quien controla a la Unión Europea. El euro se hace en Alemania, lo sabíamos, y así se dispersa obviamente como la moneda oficial de la Unión Europea. Esto diferente, por ejemplo, a Gran Bretaña, que sigue utilizando obviamente la libra esterlina, y con el Brexit, pues Gran Bretaña se salió de esto, y hemos visto todos los problemas que ha tenido Gran Bretaña, cómo ha aumentado los precios, cómo ha decaído los servicios, la distribución, los troqueros y todo, cómo ha impactado este Brexit específicamente a la gente allá en Gran Bretaña, y que tienen un gran problema, especialmente para la Navidad, gran problema también energético, de mercancías, de trabajo, la economía, todo está obviamente complicado. Y así está ocurriendo en muchas partes del mundo entre los países ricos del G20 y del G7. Si los países ricos tienen problemas y van a tener problemas enormes, ¿qué pasará con los países no ricos, los países en desarrollo, ¿no?, los países del tercer mundo, o el país más pobre de América, que es Haití? ¿Qué pasará con todos nosotros, las colonias que estamos aquí, qué sé yo, anexadas a las economías de superpotencias, como es el caso de los Estados Unidos? Todo eso hay que preguntárselo, porque los efectos no van a ser colaterales, los efectos van a ser directos, despierta, durmiente. Pues bien, la cuestión de gasoducto Nord Stream 2, pues obviamente nos tiene que poner a pensar muchísimas cosas. Primeramente, dijo Vladimir Putin, mencionó ayer que esto pues va a darle una enorme cantidad de gas ruso a Europa, a Alemania, como nunca han tenido, y que ya no habrá problemas para el invierno ni para nada, ni para producir energía. Así que Rusia le provee precisamente a Europa lo que necesitan, gas a un buen precio. Bueno, dice nuevamente los Estados Unidos, y vuelve la OTAN también, que es el brazo militar en parte de la Unión Europea y que somete también a la Unión Europea a una serie de decisiones, que esto es una forma con que Rusia piensa, ¿no?, controlar, manipular a Europa. Y cuando quieran cortarle el gas a los europeos, se lo van a cortar. Cuando quieran requerir que se decidan cosas que meramente le convengan a Putin, su camarilla, o a Rusia como tal. Interesante la cuestión que hay con todo esto. Por otro lado, discutiendo este asunto, hay que hablar sobre lo que está pasando actualmente también en Nicaragua. En Nicaragua, usted sabe que el próximo 7 de noviembre de 2021, este año, van a estar las elecciones, se van a llevar las elecciones, entre comillas, democráticas allá en Nicaragua. El principal candidato y el presidente actual es Daniel Ortega. Daniel Ortega ha estado por muchos, muchos años ya en el poder allí en Nicaragua. Este es el famoso exsandinista. Y Ortega, pues, ha decidido llevar una campaña, ¿no?, de limpieza ideológica
ha puesto preso, ¿no?, a más de 37 líderes políticos en su país. Esto incluye desde industriales hasta periodistas, políticos, bueno, todo tipo de personas que pueda cuestionar su poder, que esté en contra de su posición política, y a todo el que esté en contra del poder o de su posición política se le acusa inmediatamente de, digamos, instrucción o tratar de hacer daño a la patria, ¿no?, de ser un enemigo de la patria, de utilizar el menoscabo al, digamos nosotros, a la capacidad o a la situación nacional, cualquier tipo de acusación rara, extraña, qué sé yo, sacada de algún saco, cualquier cosa. Se le va a declarar a usted traidor por pensar opuesto, obviamente, a Daniel Ortega, o hacer cualquier cosa que no vaya a favor de su gobierno. Según, obviamente, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, que ha estado hablando en estos días sobre esta cuestión, e indicando de que la situación de esta llamada elección es una cuestión autocrática, de que Ortega se va a proclamar el mismo vencedor, ya que no tiene, obviamente, quien lo pueda, ¿qué se diría?, quien lo pueda retar, porque el que lo puede retar está preso en estos momentos, así que es una situación sumamente terrible. Según el Departamento de Estado, esto es una falsa, esta elección no tiene credibilidad alguna, y alegadamente, pues, esto, pues, lo que hace es sumir más aún más en el caos a Nicaragua y en ese bloque que, según los Estados Unidos, pues va en retroceso, incluye allá Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, por ahí para abajo. Ya usted sabe, cada cual depende de donde usted esté, así mismo pues se opina de quién está al otro lado. Dicho todo eso, vamos a otra parte que yo creo que es interesante tocar hoy, porque hay un par de asuntos que no quiero que se me vayan. Uno de ellos tiene que ver con el programa Pegasus. Como habíamos mencionado, hace semanas se había estado utilizando en México, específicamente durante la administración de Peña Nieto. Más de 15.000 personas fueron intervenidas por este programa Pegasus, que interviene con los teléfonos de las personas directamente. Entre ellos, la mayoría de estas personas, casi toda la prensa y periodística, ¿no?, dentro de México, fue intervenida con el programa Pegasus, que lógicamente este software es preparado o es fabricado en Israel. Israel decide a qué países se lo venden, se lo vendió a México. El gobierno mexicano, como he dicho, lo utilizó obviamente para espiar a sus periodistas y a todo aquel que pudiese ser, no, qué sé yo, un peligro para el sistema en ese momento. Aparte de esto, perdón, hay un sinnúmero de situaciones que están pasando con la cuestión, obviamente, digital, y como he dicho muchas veces, dentro del mundo de la Internet suceden cosas extrañas, y no solamente cosas extrañas, sino que la mayor cantidad de crímenes que se cometen en el mundo se cometen a través del Internet. No acá en el mundo físico y material, en la Internet es donde más robos se llevan a cabo, donde más, digamos nosotros, extorsiones se llevan a cabo, todo tipo de cosas ocurre, obviamente, robos de cuenta, bueno, de todo hay. Así que hay que tener muchísimo cuidado, porque esto es una vía libre para un sinnúmero de situaciones, aparte que es una manera más de vigilarnos a todos nosotros desde el punto de vista del gran hermano, del Big Brother, y esto puede ser cualquiera de las agencias de seguridad de cualquiera de los países, sea ruso, chino, estadounidense, canadiense, latinoamericano, o sea allá en la Unión Europea, donde quiera que sea que esto esté pasando. Dicho todo eso, importante también señalar, ¿no?, aparte de esta situación, que hay algo que está pasando en estos momentos nuevamente ahora en Colombia. Lo que quiero decir con Colombia, aquí haciendo memoria de algunas cosas que quería mencionar hoy, se me iban a olvidar. Usted sabe que hemos hablado muchísimas veces aquí del síndrome de La Habana, donde se incluyen a más de 200 diplomáticos de Estados Unidos con este síndrome, ¿no?, con esta condición extraña que no se sabe si es producida por microondas, por un alma sónica. Esto ha estado en debate entre científicos. Unos dicen que sí es posible, otros hablan de alma psicotrónica y todo este asunto. El último caso ha surgido precisamente en Colombia entre diplomáticos de los Estados Unidos. Hay implicado en esto, ¿no?, hay personas afectadas que son desde operadores de la CIA, agentes de inteligencia de la NSA y de otros grupos dentro de los Estados Unidos que han sido obviamente afectados por este síndrome. No es una enfermedad biológica, no es producida por un patógeno, ni un microbio, una bacteria, ni un virus, nada de esto. Inclusive en Washington ha pasado esto, en oficinas de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos en Washington y en otros lugares más. En el pasado viaje que hizo, por ejemplo, a Vietnam,
la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, también hubo que posponerlo por varias horas en lo que se revisaba, porque había habido también casos de este síndrome de La Habana entre el personal diplomático allá en Vietnam. Así que no se sabe exactamente qué es lo que está pasando con esto, pero el presidente Joe Biden ha dado un paso interesante dentro de toda esta discusión que viene desde el 2016, durante la administración de Trump, cuando surgieron los primeros casos a final de ese año allá en Cuba, en La Habana, en la embajada de los Estados Unidos, y que sirvió para cerrar la embajada de Estados Unidos en aquel momento y hacer un sinnúmero de cambios, obviamente, nuevamente radicales con Cuba. Así que esto, pues, ha tenido repercusiones en diferentes lugares con las relaciones diplomáticas. A lo que voy con esto es que ha sido firmada una ley, la Ley de La Habana. Así mismo como usted lo escucha, la Ley de La Habana. Esta ley lo que hace es que garantiza que los empleados del Departamento de Estado, de las embajadas de Estados Unidos, que hayan sido afectados por este síndrome, tengan unas compensaciones y unas ayudas para poder, obviamente, enfrentar estas condiciones que van desde, hombre, desde el desequilibrio, ¿no? El desequilibrio del oído, que no tienes balance, pierdes el balance, soldera total, gente que ha quedado solda, personas con problemas de visión. Ha habido una serie de consecuencias permanentes en las personas que han sufrido, ¿no?, el alegado o llamado síndrome de La Habana. Así que tenemos esto por el momento. El presidente Biden ha firmado una ley que dice que va a compensar a estas personas y que les van a dar ayuda y asistencia médica a todos los que han sido afectados de alguna forma o manera por el síndrome de La Habana. Cosa interesante, las cosas que pasan en el mundo, y como he dicho tantísimas veces, pasan por debajo del radar aquí, por la prensa aquí en Puerto Rico. Voy a con un poquito de agua, le voy a pedir acá a mi productora Denise Bay, que está haciendo otros asuntos aquí al lado, que se comunique con el ingeniero Orlando Prado. Vamos a hablar en un momento con Orlando vía telefónica de otros asuntos interesantes que están pasando en el mundo. Antes que todo, también les pido a ustedes un momento para poderme dar un poquito de agua, porque ya la garganta está seca, la boca también, y me mastico la lengua. Mire qué malo es eso. Con los años estas cosas le pasan a uno. Bueno, todo pasa, todo nos llega. Así que estamos aquí con lo que se puede. De un momentito, un poco de agua, y venimos con el ingeniero Orlando Prado en un momento. Agua. Agua, Elías. Agua de Elías. Bien, gracias. Me avisa cuando esté hablando, sí, y nos vamos ya un momento. Ya está, para, bueno, vamos a poner volumen y vamos a saludar a mi directo amigo y compañero de tantos años, el ingeniero Orlando Pla. Orlando, bienvenido. Buenas noches, Andrew, en esta noche tan tormentosa con los truenos y centellas que se oyen a la distancia. Sí, había muchas centellas aquí sobre la casa nuestra, acá en la montaña. Había una nube cargada eléctricamente, estaba dando centellas, relámpagos, bueno, truenos, de todo. Teníamos un espectáculo, de hecho lo filmamos en video por ahí, unos cuantos de ellos, por aquello de que no digan que la naturaleza se manifiesta. Gracias, Orlando, por estar conmigo nuevamente acá, y tengo una serie de asuntos a tratar contigo. Así que vamos a entrar en materia rápidamente para compartir con nuestros buenos amigos aquí de la otra realidad. Bueno, vamos a empezar con un tema interesante, pero no tal vez de tanto impacto, lo que se refiere a nivel de la política internacional, lo que está pasando. Y tiene que ver directamente con el premio Nobel de la Paz. Hace unos años atrás le querían dar ese premio a Donald Trump. Se lo dieron a Obama, a Barack Hussein Obama, el expresidente de Estados Unidos, sin haber hecho nada, porque Obama no hizo nada para ganar ese premio a la paz. Luego tuvimos el caso de Trump, que quería tener un premio, ¿no?, Nobel de la Paz, por sus reuniones con Kim Jong-un y algunos asuntos, pero bueno, la realidad es que tampoco ganó un premio de la paz, por lo menos él. Obama ganó algo, yo creo que no tenía para merecerlo, pero en este caso, el premio, obviamente, Nobel de la Paz, Orlando, ha ido a dos personas, a una periodista de Filipinas llamada María Reza, y a un periodista o a un editor de revista allá en Rusia llamado Dmitry Moratros. Aparentemente ambos por ser, diríamos nosotros, críticos de sus propios gobiernos. María Reza, crítica de Duterte, y este señor, Dmitry Moratos, pues crítico de Vladimir Putin. ¿Qué hay sobre esta situación en particular? Pues mira, como dijiste anteriormente, por 4 años consecutivos se le va el premio Nobel a Trump. Ah. Así que ya va a tener que esperar al 2024. Sí. Aunque él está en estos momentos tan desorientado que salió una noticia hoy de que está pidiéndole a los republicanos que no voten en las elecciones ni del 2022 ni las elecciones del 2024. Así que yo no sé qué rumbo va a coger él. Pero se espera, ¿verdad?, que él corra para presidente otra vez en el 2024. Pero respecto al premio Nobel,
La semana pasada, mientras tú y yo estábamos hablando en este programa, pues sí, había, o sea, salió la noticia de quiénes son los nuevos ganadores del Premio Nobel de la Paz. Ajá. Del año 2021, que se le otorgó a María Reza de Filipinas y a la revista Novaya Gazeta de Rusia, donde el editor en jefe es Dmitry Muratov. Y se le da este premio a estas personas debido a que ellas defendieron la libertad de expresión y la libertad y el derecho del periodismo, ¿verdad? Donde María Reza tiene un historial de varios arrestos bajo el gobierno de Duterte, y esta es una de las personas que supongo que debido a sus artículos habrá causado o de alguna manera habrá influenciado la investigación que está corriendo en estos momentos en la Corte en pro de los derechos humanos de la Corte de Haya, sí, de la Haya. Que forzó naturalmente a Duterte a rescindir de correr para las elecciones del 2022. Y en el caso de la revista Novaya Gazeta, recibe a nombre de esa revista el Premio Nobel de la Paz Dmitry Muratov, debido a que ese periódico ha perdido por lo menos 5 de sus periodistas que estaban cubriendo las noticias en contra de la administración de Putin en Rusia. Sí, cuando tú dices se han perdido, es que han muerto 5 periodistas. Sí, están muertos, sí. Están bajo tierra, están 2 metros bajo tierra. Bueno, cosa que hemos hablado aquí tú y yo tantas veces sobre, obviamente, la represión del Estado y los servicios secretos en Rusia, que eliminan a todos los que son contrincantes, opositores, en alguna forma u otra. Los disidentes allá no tienen espacio. Oye, hablando de política, Orlando, precisamente, yo hablé hace un momento de las elecciones en Nicaragua, pero hay elecciones en Irak en estos momentos, y el presidente Maliki ya está saliendo del poder, y aparentemente Irak está dando un vuelco, un giro completamente hacia Irán. ¿Me explico? O sea, el nuevo o posible presidente de Irak es un simpatizante grande de los ayatolas y tiene una larga tradición de estar relacionados con ellos por años. Son chiitas y se entienden entre ellos. ¿Qué hay sobre esto y qué implicaciones podría tener esto para la ocupación norteamericana allá en Irak? Bueno, en el caso de Maliki, que en este momento se está convirtiendo en el expresidente de Irak. Como tú sabes, esta persona es de las personas que se ha reunido, ¿verdad?, con los representantes de Estados Unidos y le ha solicitado a los representantes de Estados Unidos de que el ejército de Estados Unidos no debe abandonar Irak. O sea, que este es un presidente pro Estados Unidos que quieren que las bases estadounidenses permanezcan dentro de Irak. En el caso de este caballero, que su nombre dicho en árabe es Muqtada Salta. Muqtada Salta, si lo digo en español es Muqtada al-Sad, okay, pero en árabe es Muqtada al-Salta. Pues este caballero, según su biografía, está relacionado íntimamente con los ayatolas de Irak. Y cuando el presidente Bush, ¿verdad?, entró a Irak, se dice, ¿verdad?, lo que está escrito, ¿verdad?, en su biografía, es que él fue un líder militar que tenía unos seguidores o un ejército o una milicia, ¿verdad?, de más de 60.000 iraquíes. Y que esa milicia se condenan sus acciones por haber sido sangrientos en contra de los sunnis. Y en estos momentos, en las elecciones, él está ganando la posición de la presidencia de Irak. Y el problema con esto es que este es un individuo que siempre ha dicho que no quiere ningún tipo de ejército extranjero dentro del país de Irak, y por lo tanto va a solicitar, si gana las elecciones, que Estados Unidos saque a todas sus tropas de ese país. Esto es interesante porque durante el gobierno de Saddam Hussein eran precisamente los sunitas los que controlaban Irak,
Y cuando murió Saddam Hussein, ¿no?, que lo ejecutaron, y comenzaron a surgir los movimientos chiitas ya libremente, sin la oposición o la opresión del gobierno, obviamente sunita, pues empezaron las venganzas. Empezaron obviamente a matar a los sunitas, que se supone que son la mayoría todavía allá en Irak. Así que esto es una lucha interna en el mundo musulmán y en la política de ese país. Sí, era algo contradictorio de que la minoría eran los sunis, pero los sunis estaban en el control del país. Mismo. Bueno, cosas del mundo. Bueno, Orlando, y hablando de todo esto, vamos a extender un poco la discusión a otras situaciones. Tiene que ver ahora, vamos a África, a Mali. Mali, ¿no?, una antigua colonia francesa, y hay una ciudad que es muy antigua y que inclusive para los antropólogos es Timbuktu. Se dice que en Timbuktu estuvo la primera universidad del mundo hace más de 3.000 años atrás, pero eso es otro tema. El tema de hoy es precisamente la retirada de las fuerzas militares y del personal francés de Mali, y lo que aparentemente podría ocurrir con Al-Qaeda, que tiene presencia en aquel lugar. No estamos hablando del Estado Islámico, estamos hablando ahora de Al-Qaeda. ¿Qué hay sobre ese asunto en particular? Pues mira, Timbuktu es una ciudad muy conocida en Puerto Rico, en la calle, ¿verdad? Sí. Y resulta que es una ciudad que está en Mali. Así es. Eso es el país que está entre Mauritania y Níger. Y lo que tenemos que conocer de lo que está sucediendo en este momento en ese país es que el ejército de Francia está retirando toda su presencia de Mali. Y entonces las personas están advirtiendo, no solamente a los franceses, sino a la comunidad internacional, que tan pronto se vaya todo el ejército y toda la presencia de Francia de Mali, al igual que ocurrió en Afganistán, donde el Talibán cogió el poder, sí, pues en Mali, Al-Qaeda va a volver a coger el control del país. Ok, o sea que obviamente aquí nuevamente hay un cambio radical hacia los extremistas, en este caso Al-Qaeda, y si no es por la presencia europea, que es lo que siempre nos han dicho. Mire, y esto es interesante, Orlando, porque es una idea política y es una idea también colonial que ha corrido por toda África, y lamentablemente ahora pues tiene algún efecto, y es que los africanos, cuando comenzaron los años 50 y 60 a dejar de ser colonia, ¿no?, de los países europeos, y este proceso se empezó a dar bien fuerte en ese tiempo, los 60, 70, hasta la actualidad, muchos de los africanos llegaron a creer que ellos no eran capaces de gobernarse, que necesitaban de la intervención de los europeos, de los blancos, para poderse gobernar. Y esa idea se ha metido muy dentro de muchos de estos lugares, de estos grupos allá en África. Y ahora, pues una vez más, sacas una potencia extranjera para que entonces un grupo radical o un grupo extremista tome el poder en ese país, como ha pasado con Irak, como ha pasado en Irán, en Irán sí, cuando sacaron obviamente al Shah y los demás grupos que ha habido extremistas dentro del Islam, y lo hemos visto obviamente en Afganistán y lo estamos viendo de esta manera. Lo que quiero decirte con esto es que todavía hay africanos que piensan que ellos no pueden gobernarse por sí mismos, y dentro de esos grupos africanos, y tú lo has visto, lo hemos visto yo, hemos visto grupos que toman el poder a la fuerza. Tienes allá en el Sudán continuamente una guerra civil, y tiene siempre luchas de gente que utiliza las diferencias étnicas o tribales para entonces dividir a los países, y nuevamente vuelven con la idea de que tiene que venir el extranjero a ordenar el país para que el país funcione. En esta vez, como tú dices, se van los franceses, ahora Al-Qaeda viene a coger el poder y es una amenaza. Oye, lo que acabas de decir me acaba de recordar cómo predicaba el reverendo de la iglesia protestante de Barack Obama. Ajá. Donde este ministro a viva voz, sí, le decía a sus feligreses de que los de la raza negra no se sabían gobernar, de que tenía que haber un blanco gobernando, sí, a esa raza, porque simplemente ellos, y se está dirigiendo él mismo que es de color, y toda la audiencia que está de color, y Obama que estaba ahí en su iglesia, de que los negros no sirven para gobernar un país. Qué barbaridad estaba diciendo ese reverendo. Pero tenemos que mirar aquí el punto de vista que estos grupos de izquierda, estos grupos extremistas de izquierda que están identificados con la religión del Islam,
pues dentro del Islam ven algo que en su machismo, para ellos atractivo, porque en el Islam el hombre es superior a la mujer no tiene absolutamente ningún derecho, el hombre tiene el control de la vida de la mujer, de la vida de sus hijos, o sea que si los quiere, si le quiere quitar la vida bajo la ley sharia lo puede hacer, uh-huh. Dentro de esa ley, debido a que es tan machista, pues a muchas de estas personas que están en estos grupos radicales, pues les llama la atención meterse dentro del Islam. Sí, lo hemos visto. Y hay otras cosas más que suceden en otros grupos religiosos. Y dentro acá, Occidente, de los grupos protestantes, el catolicismo y tanto más, pues tenemos muchos pedófilos y muchas cosas más, aparte de robo continuo que ha habido por tantos siglos. Pero bueno, aparte y ellos de eso, esperando morir y tener sus 90 vírgenes. Ah, las que sean, que le den 76, 90, 86. Bueno, tienen ahí un catálogo para eso. Oye, Orlando, y hablando precisamente de la actividad violenta y terrorista, hemos visto lo que ha pasado en Beirut. Estos días hemos visto activos francotiradores disparando a las personas que van a las protestas en Beirut en contra del gobierno. Beirut está pasando por una crisis terrible, la ciudad de Beirut, eso está en el Líbano, por una crisis terrible, obviamente económica, como muchos otros países, porque la gente tiene que caer en cabeza de que esto está pasando a nivel global. O sea, aquí tenemos una transición, una crisis sumamente grande en todo el planeta, y esto va a reventar en algún momento cuando ya la tolerancia no esté, o cuando ya, como diríamos nosotros, y justo social sea de tal magnitud que no se pueda sostener. ¿Qué está pasando en Beirut, Orlando? Bueno, como tú sabes, la situación, la estabilidad del país del Líbano, en Beirut, se empezó a, se acentuó o se hizo peor la inestabilidad del país cuando ocurrió esa terrible explosión en esos almacenes de grano, sí. Que básicamente esa explosión fue equivalente a una pequeña bomba atómica, uh-huh. donde después el gobierno no pudo restaurar el control, no pudo bregar con la situación, y entonces surge toda la corrupción gubernamental. Si recuerdo bien, el que era presidente en aquel entonces, uh-huh. Renunció a la presidencia, y el país entró en un total caos de control, o sea, se hizo en un país ingobernable. Uh-huh. Y entonces se han suscitado a través de todos estos meses estas diferentes protestas. Pero ahora se agrava, Andrew, sí. porque en estas protestas en contra de la corrupción gubernamental sale que los presidentes o los primeros ministros del Líbano estaban dentro de los Pandora Papers. Así que el presidente actual, que se llama, creo que Michael sí. Aoun, y el presidente anterior, que creo que se llamaba Najib Mikati, estos dos caballeros aparecen dentro de los Pandora Papers, en un país donde todo el mundo está pasando hambre, donde todo el mundo está quebrado, sí. donde todo el mundo perdió todos sus decenas de negocios debido a esa gran explosión que hubo, uh-huh. que hubo en Beirut. Estos dos caballeros aparecen en los Pandora Papers con millones de dólares ocultos en diferentes partes del planeta. Y eso yo creo que fue lo que causó las protestas de esta semana, donde debido a que Michael Aoun, que es el presidente actual, él era un ex militar, o sea que tienes un militar a cargo del país, ¿verdad?, como presidente, sí. supongo que él, como es un ex militar, mandó a sus militares, a sus francotiradores, a dispararle a los que se estaban manifestando. Y los periódicos lo que indican es que en el último enfrentamiento estos francotiradores han matado por lo menos a 5 personas. Uh-huh, varios heridos. Oye, déjame decirte de nuevo, al igual que los Panamá Papers, los Pandora Papers o los papeles de Pandora, lo que nos siguen dando no es la extensión enorme que hay, obviamente, de este uso y costumbre de políticos y de grandes industriales y magnatarios de todas clases que siguen licuando el dinero para otro lugar, haciendo crecer más su riqueza personal
Y como hemos hablado por tantos años, cuando vemos a todos estos dictadores en Latinoamérica, en África, donde quiera que sea, en Indonesia, que ha pasado, en todas partes del planeta, que una vez salen del poder o lo sacan por una revolución, golpe de Estado y logran escaparse, tienen una enorme cantidad de dinero que uno ni se puede imaginar, cientos de millones, miles de millones. Antes era Suiza donde todo el mundo mandaba su dinero, ahora pues como tú sabes con esta cuestión de los paraísos fiscales, pues los tenemos en tantos lugares del mundo, está en todas partes. Dentro de los Estados Unidos tienes varios estados, inclusive allá en Nevada, tienes ciudades que sirven precisamente como modelo para este tipo de capital y para este tipo de paraíso fiscal. Es preocupante, de nuevo, que las élites siempre se mantienen con la riqueza de los países, siempre se mantienen con la pobreza del trabajador, la gente humilde, la gente necesitada, como tú has dicho, pasando hambre, mientras estas élites de gobierno se enriquecen cada día más y más. Así que lo que usted ve en Puerto Rico con la corrupción de los políticos, yo creo que es meramente un reflejo de lo que pasa en todo el planeta, no importa el país que sea, por más pobre que parezca, pues ahí es donde más riqueza explotan. Así que esto, pues, Orlando, lamentablemente es un virus entre tanta gente que tiene el poder político y que lo sigue replicando en todas partes. Oye, Orlando, para acabar contigo hoy, Noruega, vimos el evento en Noruega de este terrorista armado con arco y flecha que mató varias personas y que obviamente creo que 5 personas mató, hirió como 4, y que pues las autoridades lo tenían vigilado, pero como ha pasado en otros momentos, allá en Gran Bretaña hay gente que han sido identificada y han salido a la calle, han matado a otros, han llevado a cabo ataques terroristas, pero aunque los tenían identificados no los pudieron parar. En el caso de este individuo, pues atacó a esta gente con un arco y flecha. Y pues las autoridades pues nos tienen, qué sé yo, todavía en el marasmo. ¿Qué ocurrió? Pues mira, yo creo que el gobierno de Noruega va a tener que darle muchas explicaciones a sus ciudadanos. Sí. Porque este individuo llamado Espen Anderson Braven, de 37 años de edad, estaba identificado como una persona que había sido radicalizada por los grupos extremistas musulmanes. Así que ellos van a tener que explicar el por qué no actuaron proactivamente llevándose a este individuo arrestado antes de que tomara un arco y flecha. ¿Por qué toma un arco y flecha? Porque en esos países los ciudadanos no tienen una segunda enmienda, así que los ciudadanos tienen las armas de fuego prohibidas allí, y es bien difícil conseguir un arma de fuego, a menos que no sea en ese país. Creo que uno puede tener un arma de fuego si uno es un cazador. Si uno no es un cazador, pues entonces se le permite, ¿verdad?, tener arcos y flechas, y entonces él optó por arcos y flechas y mató a 5 personas, creo que tiene como a 4 hospitalizadas. Sí. ¡Qué barbaridad! O sea, otro lobo solitario de estos que se radicalizan por internet, porque es por internet que se radicalizan. Hay una red amplia y se descubrió hace varios años, ¿no?, de reclutamiento por internet, y que también lo ha utilizado el FBI, los servicios de seguridad, para tratar de ubicar cuáles son las personas que puedan estar inmiscuidas en este tipo de redes y arrestarlas antes. Así que bueno, el mundo es difícil, Orlando. Orlando, eso es así. No tiene ningún nombrecito musulmán. No, así no. Que los blanquitos también se radicalizan. Eso es así. Bueno, tú recuerdas. Los vikingos también, porque ahí son vikingos. Nórdico. Bueno, tú recuerdas hace unos años atrás aquel otro loco que empezó a matar gente, extranjeros en el país, porque no les gustaba, porque no les agradaba, otro nórdico más. Bueno, así es la cuestión, sí. Era fascista. Bueno, Orlando, gracias por haber estado conmigo una vez más acá en La Otra Realidad. Un placer, y antes de despedirme, para que sepas, porque tal vez no tenga la oportunidad de decir en el próximo programa, salió un reporte durante este día en el New York Times, donde Estados Unidos, la CIA, ha perdido docenas de sus agentes encubiertos durante este año. Si están hablando de docenas de agentes encubiertos, han sido arrestados o asesinados en China, en Rusia, en Afganistán y en otros países donde ellos tienen estos individuos que contratan, ¿verdad?, para mantenerlos informados de qué es lo que está pasando en el país. Así que, oye, hay una ofensiva. Le están sacando los ojos a la CIA en diferentes países del mundo. Sí, tienes el síndrome de La Habana por un lado, tienes la eliminación y neutralización de agentes de campo en diferentes países, así que obviamente hay una guerra secreta, está ahí,
vamos a ver qué harán los Estados Unidos con esta situación. Gracias, Orlando, por traer la noticia y por colaborar con nosotros siempre. Un placer siempre estar aquí en tu programa. Igualmente, adiós. Igual. Bueno, mis amigos, era el ingeniero Orlando Plata. El mundo no es lo que parece. El mundo es totalmente diferente a lo que nosotros a veces percibimos, lo que las noticias nos comparten continuamente. Esto pasa por debajo del radar, como digo muchas veces. Y la realidad es que estamos en pleno proceso, ¿no? En cambio. Es un cambio total en todas las normas de la vida, del orden social y político en el mundo. ¿Hacia dónde vamos? Yo no sé, pero la realidad es que hay quienes dicen, el mundo siempre ha sido así. No. El que dice eso es muy simplista y simplemente ve las cosas por arriba. El mundo siempre ha tenido, sí, ha habido convulsiones, conspiraciones, ha habido eventos secretos, ha habido todo tipo de operaciones. Pero la realidad es que estamos en un momento donde esto es masivo y donde está pasando, ¿no?, en diferentes lugares del mundo donde no pasaba anteriormente y donde pues hay un reto directo, ¿no?, al orden establecido y a lo que creemos nosotros que debe ser, ¿no?, en los controles internacionales y por lo menos los acuerdos internacionales. No, hay un reto continuo a esos controles y definitivamente vamos, ¿no?, a una convulsión como jamás hemos visto anteriormente. Cuando hablamos de África, y quiero dejar esto para cerrar, simple y llanamente, es que para que la gente no se confunda con lo que estuvimos hablando Orlando y yo hace un momento, se le inculcó al africano que no tenía capacidad para gobernarse, que no tenía poder interior para poder decidir su destino. Eso pasa en todas las colonias del planeta, entiéndalo. Y en Puerto Rico, en el laboratorio sociobiológico de Puerto Rico, también le han puesto esa semilla a los puertorriqueños. Donde quiera que hay la mente del colonizado, este tipo de situación surge. Es decir, esa incapacidad de gobernarse a sí mismo, de controlar su propio país, de la corrupción rampante y la descomposición social, algo que vivimos aquí en Puerto Rico, es o no es así. Y lo vemos reflejado en África, donde los mismos africanos piden continuamente intervención de los países extranjeros que antes los colonizaban ante el pandemonio en que viven. Pero lo que a veces se pierde perspectiva es que las mismas compañías que están relacionadas con los gobiernos en los consorcios para explotación minera o de recursos naturales en todos esos países provocan esta realidad y mantienen esa situación. Y viven precisamente la división de estos países y de las luchas tribales, de las luchas étnicas, de las luchas religiosas y políticas que surgen en estos lugares y que siempre están, como dicen por ahí, empujando diferentes golpes de Estado para que apoyen o para que abran las vías para que nuevas compañías puedan entrar, para que los mafiosos corporativos puedan controlar estas regiones del mundo. Eso es lo que hay. Esa es la globalización y la explotación colectiva del planeta. Despierta durmiente, aquí explicado en 2 centavos, sin mucha prisa y como todo, siempre viendo las cosas más allá de lo aparente. Gracias a ustedes por haber estado conmigo y también con el ingeniero Orlando Plata y sobre todo con Denis, que hace tiempo no da cara. Denis, no. Saca la manita porque cosas de la vida. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, por su conexión conmigo, por tener la paciencia y por siempre estar buscando respuestas a tantas preguntas. Verifique lo que aquí se habla de la A a la Z, como siempre he dicho, hay que verificar las fuentes de información y esa es parte del proceso que aquí compartimos con ustedes en La Otra Realidad, mi amigo Andrew Álvarez. Se nos acabó el tiempo, hasta aquí llegamos, gracias por el apoyo, está relampagueando, está tronando, tranquilo, eso es parte de la naturaleza. Gracias como siempre por estar conmigo, un poco de la música nuestra para erótica, cantidad de cosas que tenemos ahí para irlas desarrollando más adelante en el mundo musical. Tenemos los CDs disponibles de Erótica, Midnight Moon y Body of Sense para las personas interesadas. Hoy precisamente sí, estuve enviando dos a los Estados Unidos, a Daytona, a Brian, a Daniel. Brian, algo así del apellido. Hoy se estuvo enviando, Daniel, así que ya eso está por ahí, ya está en camino. Y para las personas que gusten tenerlo, son CDs. Está muy buena la música. Pueden comunicarse al 787-579-8600. 579-8600. Se le va a poner la información ahí justamente debajo de este video. Y pueden enviar un mensajito de texto y la producción se va a estar comunicando con ustedes para darle toda la información que necesiten. Gracias. Así que nuestra música erótica, hay dos CDs diferentes, accesibles.
Limited Edition. Y ya están quedando pocos. Eso se acaba ya, vendemos. Y ya no hay más. Ya los CDs también están desapareciendo, por así eso. Que esto es lo último de la colección. Gracias a ustedes, como siempre, por su apoyo. La música erótica, recuerden el teléfono de la producción 787-579-8600. Gracias a ustedes, buenas noches y los dejo hasta aquí, se lo decimos una vez más. ¡Sayonara! Se me cuidan.